Aquí para ustedes, yo sé que son momentos difíciles, pero gracias al esfuerzo, aquí está Alberto y yo sé sí, está por aquí quiero, también. Quiero agradecerle a ellos, Alberto de la Cruz, a Alberto, Tito. ¿Cómo está? Aquí tenemos por ahí, camiones la, la zona sureste de Puerto Rico fue la que más devastación tuvo en términos de la estructura de energía eléctrica. Nuestra prioridad aquí va a ser traer generadores para que se pueda aumentar el flujo de agua potable aquí, de tal forma que entonces la necesidad de ya de las botellas de agua un poquito va reduciendo, que tengan comida, ¿verdad? Vamos a abrir un centro esto que se llama los Stop and Goes para que la gente pueda ir esto cocinar. Vamos a compartir lo poco que tenemos y la gente lo ha entendido. Digo, siempre hay alguien que, ¿verdad?, podrá tener su queja, pero yo vivo de la gente que es agradecida. Comenzamos con 6 botellitas de agua porque teníamos poca y le dábamos una caja de alimentos. Yo entiendo que la gente estaba tranquila, logramos el área norte, toda esta área oeste de nuestro pueblo, logramos atenderla. Los que quieran unirse, bienvenidos sean. Nosotros lo estamos haciendo de todo corazón, nos quitamos la mochila de artista y estamos aquí como puertorriqueños por nuestro pueblo. Nosotros estamos llevando refrescos, estamos llevando agua, pamper, arroz, pamper, de todo, medicina, de todo lo que nos cae a la mano lo entregamos. Gracias.